tuvimos en el 2010 algo así como unos niños de una escuela fueron de excursión y se perdieron en la montaña. Y nos tocó como cerca de 12 horas para encontrarlos. Fue en diciembre, época de frío, lluvia en la montaña, y gracias a Dios encontramos sanos y salvos a todos, hasta los policías rescatamos. Te oye chusco, pero también se perdieron los policías con ellos. Y pues gracias a Dios nos encontramos. Como no teníamos vehículos en que movernos, solo en bicicleta y en moto, con nuestro poco recurso, pues nos movemos en lo que tenemos, con cubetas, con palas, con ramas, todavía la antigüita, con cubetitas de agua. Bueno, nos hace falta tanto equipos como lo que es en la parte de los camiones, ¿sí? Diferentes tipos de equipos de protección personal y así como para, ahora sí, para resguardar la población. Va a beneficiar bastante, sí, porque ya le van a dar un poco de autonomía a los cuerpos de bomberos y van a respaldar con esta ley. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es trabajar con ustedes, trabajar con el área normativa que tiene que ver con este asunto, trabajar con el gobierno, con la parte del gobernador, el área jurídica del gobierno estatal, trabajar obviamente con la parte del legislativo para sacar una ley, un producto que, en el que ustedes hayan contribuido de manera importante.